Con Gustos Gourmet, Antonio Valentín Castellón Torres, jefe de transparencia del Consejo Municipal de Deporte, COMU de Puerto Vallarta, facturó con cargo a la dependencia 8,958 pesos por consumo de restaurantes. Antonio Valentín Castellón Torres se ha desempeñado en varios cargos en administraciones desde el año 2013 y más recientemente durante la administración de Arturo Dávalos como jefe de transparencia del Consejo Municipal del Deporte, COMU de Puerto Vallarta. Bajo este cargo, el funcionario municipal, en su comprobación de gastos, en tan solo un mes ha incurrido en excesos. Señal Informativa evidenció copias de las facturas de restaurantes por montos que un funcionario, en teoría, no debería cargarlos al erario público. Las facturas de restaurantes que se extendieron a nombre del Consejo Municipal del Deporte de Puerto Vallarta, Jalisco, y de las que Señal Informativa en Puerto Vallarta corroboró y tiene copia. El 31 de agosto, en el restaurante Quensao, un consumo por 1,278 pesos. El 6 de septiembre, restaurante Outback, por un consumo de 1,276. 11 de septiembre, en la Dolce Vita, por 1,301 pesos. En Umay, cocina asiática, por un consumo de 2,151 pesos. El 25 de septiembre, en la pizzería La Dolce, un consumo por 1,233. Mientras que el 27 de septiembre, de nueva cuenta en el Quensao, por 1,719 pesos, dando un total de 8,958 pesos, todas con cargo a la dependencia municipal. Al funcionario Antonio Valentín Castellón Torres lo ascendieron en la presente administración de jefe de transparencia a subdirector jurídico del COMUDE, pero deberá practicársele una auditoría de los últimos 9 años porque los ciudadanos no tienen por qué pagar estos excesos. Al tratar de establecer comunicación con el titular del COMUDE, el profesor Ignacio Curiel Madero, su secretaria de nombre Brenda, dijo que no me podía atender porque estaba en una fiesta. Es que me equivoqué yo ahorita. Pero si está en una fiesta, pásamelo. No está en una fiesta, está en una junta, señora. Bueno, es que tú me dijiste fiesta. Sí, pero yo rápido le corregí. Más tarde, el funcionario se disculpó y se comprometió a darnos una entrevista antes de que concluya la semana. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Susana Carreño. Y bueno, pues ya nos dio la entrevista, no fue la semana pasada como él dijo, pero finalmente nos dio la entrevista derivado de su carga de trabajo y desde luego derivado de que tienen que hacer más investigaciones, no solamente de este funcionario, de varios de los que trabajan en COMUDE desde la pasada administración o más años, porque déjeme comentarle que lo que se ha detectado en el COMUDE, tan solo en el COMUDE, con funcionarios menores, seguramente que nos tendrán que dar una explicación para los ciudadanos especialmente, por estos gastos, estos excesos. Finalmente, déjeme comentarle, y yo preguntaría, ¿dónde está el comité de compras de la administración pasada? ¿Dónde está la junta de gobierno? ¿Dónde está el contralor del COMUDE? ¿Hubo contralor? ¿Hubo quien coordinara el comité de compras? ¿Dónde está la junta de gobierno? ¿En dónde? Pero, por lo pronto, hoy hablé, ayer por la noche, con el profesor Ignacio Curiel Madero, director general del Consejo Municipal del Deporte, quien me dijo que este funcionario se va. Y ayer me dijo, se va mañana, o sea, el día de hoy. Vamos a escuchar. Tenemos que tomar cartas en el asunto. Si según los resultados que estamos obteniendo, pues definitivamente pues el licenciado es una persona culpable que tiene que asumir sus obligaciones y pues ni modo, se va, se tiene que ir, pues yo creo que a partir de mañana. O sea, hoy, ahí tienen ustedes, y este es un funcionario, nada más en el COMUDE, ¿cuántos más en el COMUDE y cuántos más en otras dependencias?